Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio y hoy tenemos día de ventas. Nos vamos con la Mercedes. Siempre es una alegría llevar la Mercedes con la plataforma porque significa que nos vamos a vender. Así que vamos a enganchar este remolque también, que creo que lo vamos a necesitar. Hoy va a ser el día que va a cambiar nuestra suerte, gente. Hoy tenemos una grandísima venta. Vamos a vender la ropa, que tengo ahí a un montón de italianos encerrados en el taller. Yo creo que ya es hora de darles vacaciones para el veranito y vamos a vender lo que han producido. Que creo que tenemos bastante, He sacado unas cuantas cajas de la fábrica, pero dentro hay unas cuantas más, así que vamos a ver cuánto sacamos. Se vende carísima la ropa. Así que venga, vámonos para allí. Vamos a ganar mucho dinero. Es que no sé si me llega con el remolque solo. Entonces, por si acaso, me llevo la Mercedes. Y si tengo que echar cajas ahí, es una señal muy buena. Significa que vamos a ganar mucha pasta. Ahí vamos a enchufar el autoload. Y ahí está, ¿veis? Ahí tengo unas pocas. Más las que están dentro de la fábrica. Creo que dentro de la fábrica no hay muchas, pero... A ver, venimos por aquí. Ahí está, se van cargando. Vamos a esperar a que salgan, que no sé cuántas quedan. Igual me venía arriba, ¿no? Viniendo con las Mercedes, puede ser. Oye, ¿no salen más? ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ahora! Mira, cómo se llena el remolque. Vale, ya parece que lo tenemos. Vamos a ver. No, aquí no. ¿Aquí? Sí, eso es. Ya tenemos todo. Vale, pues vamos a terminar de cargar el remolque. Uy, que ha salido una más. Cago en la caja esa que ha salido ahí solitaria. Vale, a ver. Vamos a maniobrar como buenamente podamos. Este remolque con la Mercedes se maneja mejor. Debe ser porque, como tiene mayor distancia entre ejes. Vale, y nos queda. Vale, queda una. Voy a coger esta que está aquí solitaria. La caja está de aquí. Y esas no las quiero romper porque, como se me han quedado bien puestas, sí las puedo coger con el toro. A ver si cogemos esa. Ahí está. Perfecto. Vamos a echarlas en lingas. Bueno, no hace falta soltarme, ¿no? Con el toro directamente. A ver, esto si lo pongo aquí, yo creo que bien, ¿no? Para poder cargar. Sí, aquí me gusta. Venga, aquí tenemos la carretilla. Vamos a poner bien las uñas. Ahí está. Venga, vamos, gente. ¿Cuánto dinero hay aquí? A ver, yo creo que puedo coger cuatro, ¿verdad? Creo yo. Pero vamos a ver. No veo absolutamente nada. Vamos a acercar esto un poquito. Ahí. Vale, entonces... Se me está volviendo loco, tío. Se me está volviendo loco ya las uñas. Vale, ahí yo creo que llevamos cuatro. ¡Oh! Este toro es mucho más poderoso de lo que parece, ¿eh? ¡Qué maravilla de cacharro! Vale, a ver ahí, que no quiero tirar nada. Vale. Vamos allá. Que bien se carga esto de 4 en 4, ¿eh? Creo que la puedo poner en medio. Aquí. Mismamente. Vale, ahí han apoyado, ¿no? Sí. Vale, vamos a por las siguientes. Estas es que se me han caído, ¿verdad? Creo que se ha caído alguna por detrás. Ahí está. Otras cuatro. Vale, sí, efectivamente. ¡No! ¡Uf! Esa está ahí de mírame y no me toques, la última. Vale, vamos a ir despacito. Despacito. Ahí está, tampoco es que necesite apurar demasiado.
Vale. Y las últimas dos. Vale, ahora la otra, ¿cómo la levanto? Vamos a tener que hacer ahí una maniobra arriesgada con la carretilla. Vamos a ver si la podemos levantar. Esta la quitamos. Vamos a dejar aquí. Y vamos a intentar levantar esta, venga. Vaya, hombre. Que no la he cogido. Ahí, vamos. Ahí está. Bien, ciclín, bien. Estoy progresando, con la carretilla. Uy, uy, uy. Vale, ahí. Ahí estamos. Las uñas. Están loquísimas, tío. Están loquísimas las malditas uñas. Vale, ¿estas qué? ¿Hacemos una encima de otra? Ahí. Y las cogemos las dos. Vale. Pues ya lo tenemos. A ver, yo creo que me entran al final. Bueno, vamos a dar una vueltica por aquí, a ver. ¿Cómo está esto? Bueno, más o menos. Las cargamos al final, sí. No, no te me abras demasiado. Uf. ¿Ahí están dentro? No. No, no están dentro. Es que malditas uñas, tío. Ahí. Ahí creo que sí. No. Pero apóyala, ciclín. Apóyala. Ahora. Ahora. Uy, no sé si me va a pegar en el remolque cuando gire eso, Espera, creo que le voy a tener que pegar un empujoncito. Es que no sé si me va a pegar si hago un giro cerrado. Porque no sé ni dónde tengo que ir a vender esto, por cierto. Vamos a pegar un empujón. ¿Y dónde me está pegando? ¿Me está pegando en el remolque? Ahí. Vamos, vamos. Vale, vale, suficiente. Quieto, quieto, cicle. Ahí está. Bendito Autoload. Qué bien me viene, Vale, vamos a dejar la carretilla. Esta carretilla se me queda aquí, Pero vamos a dejar las uñas en el suelo como un buen almacenero. Ahí está. Y nos montamos el camión. Vale, vamos a echar las slingas lo primero. Lo tenemos. Vale, lo siguiente. ¿Dónde vendemos esto? Esto se vende... Claro, es que la primera venta que hacemos en el consorcio. 30.000. La hostia. Venga, vamos, písale a la Mercedes. Llevo 46.000, pero 30.000. Supongo que será por 1.000, ¿no? No lo sé, pero aquí creo que hay mucho dinero, Pues que le pesa hasta el culo, a la Mercedes. Está costando tirar de esto. A ver, primero vamos a ver cuánto ganamos y después ya abriremos el buzón de sugerencias de lo que nos podemos comprar. Debería pagar mi deuda. Pero... No, espera, por aquí no es. Es por aquí, por aquí. Casi me trago la señal, Por aquí sí, porque por el otro lado... Bueno, hubiera llegado igual. Pues eso, primero miraré a ver qué hago, si pago o no pago. No me apetece mucho, pero sería lo suyo, porque es que cada mes me fríen a intereses, Y menos mal que en este mapa pagan los animales que van criando. Aunque tengas los recintos llenos, los animales crían y te los pagan. Y más o menos, de un mes a otro, son 8.000 euros. Ojito, cuidado, Y gracias a los animales que se me van vendiendo, puedo mantener la economía. Porque es que si no, con los intereses... Mal, interés de 1.600.000, pues tú me dirás. A ver, esto yo creo que se debe vender donde la lana. Ah, es aquí, es aquí.
Sí, porque en otro lado es el grano. Y la lana se vende por aquí. Vale. A ver. Era en el primero, si no me equivoco. En el primer hueco que hay aquí. Este. Vamos a ver, tenemos 106.000. A ver si se vende. Sí. Hostia, chaval. 300.000. Oh, pero ¿qué está pasando? No. ¿Cuánto dinero? Uy, va, chaval. 1.487.000. ¿Cuánto debo? 1.585.000. Me faltan 100.000. ¿Qué puedo hacer? Creo que voy a pagar solo una parte, ¿eh? Vamos a pagar solo una parte. Y el resto nos lo vamos a guardar pues para comprar cosas. Para comprar juguetes, juguetes nuevos para la granja, como los niños. Quiero juguetes. Bueno, yo creo que ahora mismo lo mejor que podría hacer sería... ¿Qué estás haciendo, Ciclín? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo piensas salir así? Bueno, ahora ya, yo creo que ya le he liado bastante. Por un poquito más, tampoco pasa nada. Ahí. Creo que lo mejor que podría hacer sería apagar el ordenador e irme a Ibiza, lo que queda de verano, que aún hace calorcito. A gastarme todo esto. Bueno, todo lo, una buena parte. O por aquí no, es por aquí. Yo creo que sería la mejor decisión posible, pero no puedo, gente, soy granjero. Tengo que cuidar de mis animales. Bueno, a los cerdos zombies no los tengo mucho aprecio, pero a las ovejas sí. Fijaos el dinero que me hacen ganar. Vale, pues tenemos la primera faena del día. ¿Cuál va a ser la segunda? Seguir vendiendo. Sí, vamos a seguir vendiendo. Tengo la miel. Que la miel no te avisa cuando no caben más palés. Y el año pasado se me olvidó venderla. Entonces lo tengo ahí parado, que no está produciendo. Tenemos que quitar los palés y los vamos a vender ya. La verdad es que hoy... hoy estoy que me apetece ganar dinero, ¿eh? Pues yo creo que compraremos algún juguete nuevo. Alguna producción también. Mira, podríamos comprar una producción y un juguetito para la granja. Y el resto pago los intereses. Pago parte de la deuda, perdón. Ay, espérate, que estaba ahí. Uy, estoy tan emocionado. Es que ahora mismo no paro de mirar el 1.487.000 que tengo. No lo puedo evitar. Vale, ¿qué es aquí, Ciglin? ¿Dónde tienen las abejas? Vale, pues vamos a vender todos estos palés también. A ver, esto, si entro así de lado, ¿los podré coger? Vale, no muy bien. Vale, voy a venir así. Qué desastre maniobrando con este revolque. Así, cierra las ventanillas, Ciclín, que si no, vas a salir fino de aquí. A ver. A ver que ya me estoy liando, Ah, que salen más, espérate. Que ha salido uno. ¿Qué pasa, que me lo guarda? Hostia, que salen más. Espérate, que igual hasta tiene como un pequeño buffer que te guarda ahí los palés, ¿o qué? Vale, ahora mismo lo tenemos ya lleno, así que tampoco podemos coger nada más. Vale, vamos a intentar salir de aquí lo mejor posible. Ah, pues mira, te guarda los palés. Están saliendo más. A ver, me voy a quitar de medio. Oye, pues esto está muy bien, ¿eh? Fíjate, siguen saliendo. Buah, perfecto. A ver, la miel la vendíamos. Creo que al lado de la granja. Lo que pasa es que ahí, para entrar con este remolque, va a estar un poquito feo. Entonces, vamos a ver en otro lado. Esto se paga 3.000 también. Restaurante del pueblo. ¿Este dónde está? Etiquetar sitio. ¿Dónde es? Vale, en el pueblo. Claro, como su propio nombre le indica, Ciclín, restaurante del pueblo, amigo. Vale, pues no vamos. ¿Siguen saliendo aún? ¿Siguen saliendo? Espérate, que aún voy a tener que hacer otro viaje. Mierda, con lo que voy a ganar de esto, igual ya sí que me llegaría para pagar toda la deuda. Bueno, pero no pienso decir nada de eso.
Es que no quiero pagar, quiero comprarme algún juguete. Vale, pues vamos a vender esto y después nos vamos a ir a mirar a los animales, a ver cómo están. Que creo que las ovejas las tengo que alimentar. Vamos, con el dinero que me han hecho ganar, las podría invitar hasta un restaurante y todo, a todas las ovejas. ¡Qué pasada! A ver, ¿por dónde subimos? ¿Subimos por aquí? Vamos a subir por aquí, por el centro del pueblo. ¡Uy! ¡Uy! Uy, la Mercedes. Uy, la Mercedes, que le pesa el bufete. ¿No puede tú? ¿Qué está pasando? ¿Estás derrapando las ruedas delante o qué? Oye, me estás decepcionando, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Que tenemos que ganar dinero. Oye, pues le pesa el culo que no vayas a la Mercedes. Claro, igual no llevamos peso aquí. No, pero sí que traccionan bien las ruedas. Claro, esto es el farming cycling. No te emociones. Vale, a ver. ¿Aquí? Ah, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, vamos a subir por aquí por las escaleras. Menos mal, porque ya está derrapando la rueda, ¿eh? Vale, lo tenemos. Mira, pues aún así no me llegaría para pagarlo. A ver, vamos a salir de aquí. Y nos vamos para la granja. Vamos a alimentar a mis animales preferidos, a las ovejas. ¡Qué maravilla! Por cierto, también tengo queso que no vendí en invierno, que tengo bastante, y leche pasteurizada. Tengo un montón, pero eso haremos una gran venta el año que viene. Como el año que viene no venderemos camisetas, esperaremos otro año más para hacer otra gran venta como esta. Pues lo turnaremos. El año que viene toca los quesos, que creo que también se pagan muy bien. Vale, necesitamos ahora pues coger el Lambo y le vamos a echar unas cuantas pacas a esas ovejas. Oye, pues está muy bien lo de la miel, ¿eh? Que se siguen almacenando ahí. Oye, con la Mercedes podré dar la vuelta, lo que hago siempre con el tractor. No sé yo si la puedo dar aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a coger velocidad. Ahora. Esto puede con todo este cacharro. Esto es una maravilla. Bueno, dejamos aquí el remolque. La Mercedes creo que no la vamos a utilizar más hoy. Por cierto, tengo que echarle combustible. Ahí está. Y ahora vamos a coger el Lambo. ¿Dónde está el Lambo? Aquí. ¿Llevo para la cargadora? Sí. Perfecto. Vamos a alimentar pues a los animales. Y después de esto, claro, estamos en abril. Espérate. Creo que me toca plantar. Abril. Sí, tengo que plantar maíz. Plantar maíz. Y este año no voy a plantar girasol. Creo que voy a plantar habas de soja. Por cambiar. Porque no hemos tenido una en esta serie. Entonces creo que pondré habas de soja, que total, eso se vende bien también. A ver, cogemos aquí la cargadora. Uy, uy, qué mal has entrado, Ciclín. Qué mal has entrado aquí. Ahora, vale, ya tengo el pinchito, mi herramienta favorita. Y lo vamos a hacer con la cámara interior. Lo único, que no sé si llevo bien puesto el pincho. Sí, ahí va bien. Vale. A ver, levanta, sobre todo por aquí, levanta, Ciclín, no triches a una oveja, que son muy valiosas. ¿Y aquí dónde están las pacas? Vale. A ver, tengo ahí unas pocas separadas. Vamos a coger las que están separadas. Uy, espérate. Quita, hombre, quita el BD. Aquí solo puedo coger una, creo. Sí. ¿La he cogido? No. No has cogido nada, Ciclín. Uy, uy, uy. Espérate, espérate. Creo que vamos a coger la cámara exterior porque no hago más que liarla, ¿eh?
Vale. Por cierto, no sé cuánto alimento les entra. Sé que había que echarles. Los pollos están bien. Las vacas están bien. Y las ovejas, vale, las ovejas sí que están más cojeando. Es que las vacas con esto tienen... ¡Buf! ¿Y los cerdos? ¿Cómo van los cerdos? Les eché, ¿verdad? Sí, vale, los cerdos van bien. Casi podría ir otra vez a vender cerdos. Lo que pasa es que como ya he ido dos veces últimamente, ya hace falta ir yo solo. No va a estar vendiendo cerdos todos los episodios. Vale, esto aquí creo que va bien. Sí, señor. Vale, vamos a intentar coger las tres. Despacito, despacito, ciclín, despacito. Ahí digo, ¿qué pasa? Que no me bascula, vale, ahora sí. Que tenía seleccionada la pinza en vez de la cargadora. Vale, yo creo que con echarle estas tres y otras tres, más o menos, se lo dejaremos bien. Ya nos iremos a los campos a plantar maíz. Ah, bueno. Ahí. Vale. Venga, últimas tres. Yo creo que con esto más o menos se quedará. Se quedará lleno. Esto se comen. Prácticamente, ¿cuánto les entra? ¿Cuánto les entra? O, mira, esto más o menos se lo comen en un día. 80.000 de hierba. Tela, ¿eh? El día que vendes la ropa, toca las palmas con las orejas. De la alegría que te llevas, pero. Pero darles todos los días de comer, vaya tela, ¿eh? Aquí no paro de traer salchichones de estos de hierba uno detrás de otro. Vale, vamos a echar esto. No, 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 no. Vale, se cayó. Pues nada, vamos a coger esta. ¿La has pinchado? No. Ahí estamos. Y a trabajar los campos, gente. Nos vamos a trabajar los campos. Vamos a coger el feed. Más que nada porque tenemos que llevar la plantadora. Y yo creo que la plantadora al Lambo se le queda un poquito. Se le queda un poquito grande, ¿eh? Diría yo. No sé cuánta potencia necesita esa plantadora, pero. Pero creo que es demasiado lo que pide para este, así que vamos a coger el Fendt. Ahí está. Que no me la sueltas. Está bien apoyada. Vale, ahora sí. Lo tenemos, una faena menos. Vale, este creo que lo voy a dejar aquí, en este hueco mismamente. Bueno, no, vamos para allí. ¿Dónde está el Fed? Mira, tengo que llevar esta lana también para la fábrica. Y ya la plantadora nos lo vamos a dejar en donde las vacas, ¿eh? Vamos a guardarla por ahí. Vale, nos bajamos en este y nos botamos en el verde. Ahora ya, herramienta que usemos, herramienta que nos llevamos allí. De momento tengo todo aquí, pero conforme la vayamos usando, la dejaremos donde las vacas. A ver, vamos a coger primero la parte delantera. Para maniobrar mucho mejor.
Oh, me gusta esta plantadora en el frente, ¿eh? Le queda de lujo. Vale. Vamos a plegarla. Y nos vamos. Tenemos semillas. 1500, vale, creo que será suficiente. Total, el campo no es muy grande. Además dije en el otro episodio, en el anterior episodio, que iba a comprar semillas y total que se me ha olvidado. Pero vamos, con 1500 yo creo que es suficiente. Este campito de aquí, o sea, muy grande no es. Y los otros dos creo que los voy a guardar para... para las habas de soja. Además hace un montón que no planto habas de soja. Ya ni recuerdo la última vez que las planté. Enchufamos y listo. Vamos allá, gente, a plantar. Claro, me interesa plantar en este campo que está más... más al exterior, el maíz, porque se cosechará antes que las habas de soja. Porque es que el acceso a esos dos campos es un culo. Entonces me interesa, primero, cosechar el campo en el que estoy actualmente plantando. Así puedo entrar por aquí perfectamente. Porque es que ya os digo, el acceso es muy malo. Y ya cuando entras con maquinaria más grande... ¡puff! A ver cómo entras por ahí con el peine de 7 metros. A esos campos, complicado. Por este camino, tú me dirás. Vale, vamos a hacerle aquí la cabecera. Más o menos. Ahí. Y no sé si ya... no, le voy a hacer otra cabecera más. Otra pasadita. Ahí, perfecto. Vale, y ahora sí que ya lo podemos plantar así. Bueno, pues luego vendremos con nuestro rodillito. Hoy me gustaría dejar este campo terminado. Así ya creo que al mes que viene plantaríamos las habas de soja. Y ya está, ya tenemos todo plantado este año. Claro, como compré en el campo ese grandote que ya estaba plantado. ¡Oh, qué bien me ha venido eso! Vale, aquí creo que le vamos a pegar otra pasada también. Vale. Pues es que ya llevamos la mitad. Llevamos la mitad del campo. En un momentico. Me encanta, me encanta este conjunto. Uy. Uy. Lo que no me encanta es lo recto que estoy haciendo en la línea. Eso no me gusta tanto. La ciclina, apura macho, apura más, que es que si no, al final... Vale, así. Sí, cada vez que giro la cámara la lío, ¿eh? Lo que os decía, me encanta este tractor con esta plantadora. Vale. Media vuelta. A ver, yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser comprar una producción ya. Antes de nada, porque es que si no me conozco, ¿eh? Me conozco, me meteré a la página de las ofertas, me volveré loco. Entonces, yo creo que lo más inteligente sería, lo primero, pagar un poco del préstamo. Lo segundo, comprar ya una producción. Y ya lo que sobre, me lo gasto en juguetes. Bueno, di que ahora que estoy comprando maquinaria grandota, tampoco llegará para muchos juguetes, ¿eh? Llegará para uno, como mucho, mucho para dos. Ya veremos a ver lo que puedo comprar.
A ver, estaría interesante comprar. De tractores vamos bien. Porque el Lambo va de lujo de momento. Entonces, un camión no estaría nada mal. Renovar el Mercedes. Porque es que para la leche, ahora producen mucha leche. Entonces, estoy yendo con la cisterna de 7500 y me hace pesado, ¿eh? Y el mapa trae una cisterna, un semirremolque. Entonces quizás una tractora no estaría mal. Pero claro, una tractora luego para venir también con una plataforma, tendría que mirar una plataforma pequeña. Me interesa la cisterna, pero es que luego un semirremolque de plataforma es que es demasiado grande para este mapa. Entonces tengo que buscar, o busco algún camión de los que puede ser tractora. Y puede ser, por ejemplo, como el que tenemos en Cieloca, así que puede ser también un portacontenedores o alguna cosita así. No sé, algo pensaré. Porque algún camión que pueda ser rígido y tractora, ¿hay? Ya no he visto ninguno, ¿eh? Yo he visto el típico que se hace, o portacontenedores y tractora, pero ¿hay alguno que vale para rígido y también tractora? Que no sea gigante, claro. No lo sé. No sé, algo miraré. Me meteré ahí como un loco a mirar mods. Que no me suelo meter muchas veces, pero el día que me meto igual me pego ahí hora y media por lo menos sin darme cuenta, ¿eh? Ay, bueno, habías dicho que te lo ibas a llevar toda a la otra hacienda, Ciclin. Pero vamos a dar la vuelta. Y nos lo vamos a llevar donde las vacas. Porque aquí ya no tenemos campos. O sea, estos que acabo de plantar son los campos que tengo más cerca de las ovejas. Así que ya lo usaremos todo desde la otra. A ver, voy a frenar aquí porque aquí hay un bache. Que no sea la primera vez que me quedo estampado ahí contra el puente. Al río no he llegado nunca. Pero le ha faltado poco, ¿eh? Pasando por ahí a toda hostia. Y luego encima se me queda trancada la cosechadora. Qué malo me sabe. Ese puente pronto lo vamos a dejar de usar. Porque esos tres campos los venderé, ¿eh? También. Yo creo que para el año que viene igual los vendo y compramos alguno de estos grandotes que haya por aquí. A ver, ¿dónde puedo dejar esto? La nueva zona que dice ahí. Ah, por cierto. Tengo que quitar un placeable que puse. Porque es que se me quedan las pacas debajo del suelo. Qué desastre. Encima metí ahí todas mis pacas. Madre mía. Por el trabajo que tenía eso. Mira, este placeable, me pongo a sacar las pacas y se quedan debajo del suelo. Vamos, me tiene contento. Entonces, miraré a ver. Eso lo tengo que cambiar. Y esto ahora, claro, esto lo tengo que desplegar. Para poder guardarlo. Entonces, vamos a desplegarlo aquí. Vale, aquí más o menos va bien, ¿no? Yo diría que sí. Un poquito más adelante, ahí. Listo, ahora le pegaremos un buen fregado. Por dejarlas limpias. Vale, ¿y esto a qué? Pues eso, tendré que mirar otro placeable para las pacas o algo. A ver, a mí no me gustan mucho, ¿eh? Lo que pasa es que esta vez dije, venga, voy a poner uno de estos por ahorrar sitio, porque no tengo aquí mucho. Uf, desastre, ya os digo, desastre. Te pones a sacar pacas y se quedan aquí. Es que no sé si aquí lo podéis apreciar. Aquí hay una paca debajo. Ya, desastre total. Luego lo venderé. A ver, vamos a lavar esto para dejarlo bien limpito. Y ahora esto de aquí. Vale, yo creo que es suficiente, ¿no? Suficiente. Vale, tenemos que pasar el rodillo. Por lo tanto, vamos a coger el Lambo, ya que lo tenemos aquí, por no tener que volver con el Fendt. Y misma operación. Pasamos el rodillo y después nos lo llevamos allí, a la otra hacienda.
Y ya el mes que viene terminamos de plantar. Con los dos campos de habas de soja. Que no sé. Porque claro, el algodón, se me apetece probar un cultivo nuevo, pero es que el algodón, la máquina es carísima. ¿Por qué no sacan algún mod de alguna máquina pequeña, tío, para el algodón? Antes de que existieran esas máquinas tan grandes, algo habría, ¿no? A ver, si sí, la gente lo recogería a mano, pero... pero algo habría. Estaría gracioso que sacaran algún mod, porque... ¿tienes mod de estos? Que sé, para las aceitunas y... no, las aceitunas no. Para, por ejemplo, las... las uvas. Tienes un mod ahí de gente en un carro y cosas así. ¿Por qué no sacan algo para el algodón, tío? Que no tengas que gastarte todo ese dinero en una máquina gigante. Yo qué sé, alguna máquina mecanizada habría, ¿no? Antiguamente, que no fuera tan grande. Que siempre lo digo, ¿eh? Por eso mismo no planto el algodón, porque... al final te tienes que comprar un maquinón gigante que solo te vale para eso. Y yo me lo paso mejor con las ovejas, ¿qué queréis que os diga? Ahí criando mis ovejas. Antes que estar plantando algodón, pero bueno. Vale, creo que le vamos a pegar otra pasada más, como antes. Esto va rápido. Claro, cuando venda estos campos, quizás, ¿ves? Esto, por ejemplo, el rodillo, lo podría cambiar por uno más grandote. Este la verdad es que va de lujo, ¿eh? Pero claro, es para lo que es. Hombre, una Sion serán... ¿cuánto será esto? ¿8 metros por lo menos? No, no, 8 no, es demasiado. 6 metros o por ahí, creo yo que será este rodillo. Por ahí andará la cosa. A ver, hoy, antes de que termine este episodio, voy a comprar una producción. Tengo que pensarme bien cuál. Yo creo que vamos a hacer las uvas. Creo que sí, porque para las uvas, ya os digo, hay maquinaria más pequeña. Y para las olivas, no, para las olivas, creo, si no me equivoco, que tienes que comprar la máquina grande sí o sí. A ver, también es cierto que ahora sería buen momento, para comprarla, ahora que tengo dinero. No, pero creo que vamos a empezar con las uvas, porque además con las uvas también necesitaría fabricar los toneles para el vino. Bueno, calla, pero entonces tengo que comprar dos producciones. A ver, un momento, ¿cuánto cuesta? Estaba en el aserradero, ¿no era? ¿Qué tenía que comprar? Creo que era el aserradero. A ver, vamos a visitarlo. ¿Dónde está? 100.000, ¿vale? 100.000 el aserradero. Y... a ver, lechería, ¿no? Fábrica de... joder, Ciclins, eso lo tienes tú. ¿Dónde estaba? Aquí, esto es la almazara, vale. Que lo otro es la bodega. La bodega. Igual se compra aquí, ¿o qué? Comprar 200.000, serían 300 más el campo, que sería alguno de estos, que no recuerdo cuál era. 145, 129. Hostia, 1.400.000. Ah, claro, con esto te compra directamente la almazara también. Vale, pues no sé qué hacer. No sé qué comprar primero, Claro, yo creo que igual, claro, para las olivas no hará falta el aserradero, ¿no? Ahí va, que tenía el cartel puesto. Igual no hace falta el aserradero, ¿no? No sé. Vaya, verás, al final me compraré estos juguetes y le darán por el culo a todo. No, 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 no puedo hacer eso. Mira, la cuba de Purín no estaría mal, comprarla también ya. Esa buena cuba de Purín. Lo que igual pongo.
No, pero es que igual es un poco tonto. La máquina esta que metieron en el último DLC, este que era un poco culo. Bueno, como la gran mayoría, la verdad. Que te salía una máquina que transformaba los pedetes de las vacas en nitrógeno, que había que meterle ácido, no sé qué. ¿No podría probar una de esas o qué? Porque no sé yo si se lo voy a usar en algún momento. Total, que me compré el DLC ese porque soy un friki y me lo compré. Es que no he usado nada, ¿eh? Ah, bueno, espera, el molino. Es verdad que tengo un molino puesto. El molino en esta serie, además, ese de madera rústico, que está guapo. Es lo único que he usado de todo el pack. Porque yo, ¿qué quieres que te diga? Pero unas máquinas expendedoras para que me vendan los huevos, pues como que no. Vale, última pasada, creo. Y tenemos este campito prácticamente preparado, gente. Vale, no sé si me va a llegar para todo. No, se me va a quedar un poco ahí en el lateral, pero sabes lo que te digo, ¿no? Que no pasa nada, así se queda. Vale, es que fijaos lo justo que están los árboles aquí para este campo, ¿eh? Listo, plegamos y nos lo llevamos a la otra hacienda también. Uy, uy, espera, ciclín, frena. Frena, que no se estaba plegando lo suficientemente rápido. Vale, estos son olivos, lo que hay aquí. Pues los otros campos igual son todo uva, ¿no? Los que hay en el otro lado. A ver, otra opción también sería comprarnos la serrería y hacer el gamberro, ¿eh? Mira, ¿sabéis lo que os digo? Que me lo digáis vosotros. ¿Qué es lo que os gustaría ver ahora? De producciones. Que yo me pongo a pensar y... Y... Lo único que hago es... volverme loco para no saber nada. Es que me gusta todo. La verdad que me gusta todo, ¿eh? Venga, vamos a dejar esto. ¿Y dónde está el perro, tío? ¿El perro este? Yo no sé dónde se mete. Yo creo que debe estar ahí dentro con las vacas o algo. No entiendo dónde se mete este animal. Aquí va bien. Vamos a pegarle una limpiadita. Solo que habría que pintarlo, ¿eh? Madre, cómo está. Ya lo pinté una vez, por cierto, esto, que no sé si me costó 1000 euros o algo así. Claro, como es una herramienta muy barata, pintarlo cuesta poco. Pero está otra vez hecho un Cristo, Vale, lo tenemos. Por cierto, voy a vender ya esto. Porque es que ni puedo sacar las pacas ni puedo hacer nada. Y ahora... Claro, se me han quedado aquí las pacas, ¿no? Hay una paca, tío. Aquí hay una maldita paca. Claro, esto si voy a construir ahora, ¿me dejará construir? Vamos a hacer una prueba. O me dirá que hay algo en el suelo. Ah, esto mismo. Ah, pues no, sí que puedo. Vale, vale. Podemos construir. Pues algo pensaré para poner aquí. Un placeable o algo. Que ya os digo, es un culo, ¿eh? Ese que tengo. Que por cierto, creo que tenía que llevar los huevos. No sé si los llevé. No, fijaos, tengo aquí estos huevos. Poca luz hay. Vamos a llevarlos. A ver, vamos a venir con la Mercedes. Ah, pero no tengo la cargadora. ¿Dónde tengo el...? Es que, vale, las planchas creo que las vendí. Vendí las planchas. Bueno, pero la carretilla la tenemos ahí cerca. Vendí las planchas que usé para cargarlo aquí. Porque total, dije, va, el toro lo dejo aquí y ya no lo voy a mover. Y las vendí. Pero bueno, como está cerca, vamos a hacer un viajecito y llevamos esos huevos a la fábrica de pasta. Y empezaremos a producir pasta al huevo.
De todas maneras, las gallinas en este mapa, tengo el corral a tope desde el principio, compré el máximo de gallinas posible y pff, desastre, ¿eh? Ya, ¿en el culo? Preto, pero preto, preto. No ponen prácticamente huevos. Voy a tener que comprarles algo. Echarles algo en el agua ahí para que dilaten un poquito más el esfínter, porque es que si no, aquí tengo alguno. Pero tengo uno y empezado. Sépale, que no merece la pena cargarlo. Vamos a coger estos de aquí. A ver, pongo así. La Mercedes. Y ahora, claro, tabulando, no me puedo montar en la carretilla. Vamos a venir así, aquí. Y aquí, a ver si se me ocurre algo para poner también, por esta zona. Vale, hoy vamos a tener buena sesión de carretilla. Lo único que nos va a costar un poquito llegar. Buah, así no se ve nada. Voy a llevarlo así. Menos mal que estoy cerca. Tengo que ver, es que no sé si era en el aserradero. En otro lado del mapa había otra carretilla. Tengo que apropiarme de ella. No, a ver, cuando tenga todo en esta granja. Bueno, para esta granja es que también me vendría bien una telescópica, ¿eh? Mejor que una mini cargadora. Mira, además tengo una mirada por ahí también. Soy un desastre, macho. Yo creo que ya, pensándolo, ya me he gastado el dinero que tengo tres veces. Con todo lo que he pensado ya para gastar. De momento yo creo que medio millón por lo menos lo voy a pagar, pero ya. Hay medio millón de golpe al banco. Qué contentos se van a poner estos italianos. Yo creo que ya están dudando seriamente de mi compromiso de pago, ¿eh? Pero esta vez se van a quedar flipando cuando me vean aparecer con medio millón por lo menos de pasta ahí. De pasta y no de pasta de huevo, ¿eh? De pasta de la buena. Vamos a coger aquí. Creo que cogemos tres, ¿no? Ahí está. Vale, pues vamos a llevarnos esto a la fábrica. Vale, esto lo dejamos así de cualquier manera, que total. A lo que tenemos que llevar. ¿Qué nos quedan? ¿Cuántos hay? Ah, aún hay cuatro. Pues bien, bien. A ver, creo que son 1.000 euros más, ¿eh? La pasta de huevo. Claro, ahora hay que ver cómo rápido se gastan los huevos. Porque si no, yo creo que poca vamos a producir, ¿eh? Vale, ahí, al toque. No, iba a decir al toque. Pero al toque, ciclín. Ya han chafado la mitad de los huevos. Ahí. Vale, suficiente. En la carretilla la dejamos por aquí y nosotros nos vamos al pueblo. Qué desastre de carga llevamos aquí. Hemos empezado bien, pero los cuatro últimos dan un poquito de lado, ¿eh? Vámonos por camino a hacer un poco de rally. Aunque llevamos el peso bastante más repartido. Mirad, mirad, qué campito de cebada tenemos aquí, ¿eh? ¡Oh! ¿Cuánta cebada me va a salir aquí? ¿Y cuánta paja? ¿Cuántos sombreros de paja? Estoy pensando en los sombreros, gente. Cuando veo el campo de cebada pienso en sombreros y bolsos. ¡Qué maravilla! A ver, tranquilo, ciclín. Mercancía frágil. Ya he chafado la mitad cargando, pero vamos a intentar que llegue a la otra mitad. No sé por qué me gusta pasar por aquí con la furgoneta. Me encanta pasar por medio del pueblo. A ver. Ah, mira, tenemos aquí ya
Vale, aquí me los está cogiendo, parece. Sí. Tenemos aquí ya pasta normal. Pues tengo que parar la producción. No, para. Que hay que producir pasta de huevo. Ah, vale, está ya parada. Huevos le entran 7.000. ¿Y la leña para qué era? Ah, para hacer el pan, es verdad. Y luego las tartas. Mira, aquí las tartas están bien. Leche pasteurizada, harina, huevos y mantequilla. No necesitan fresas ni... Claro, necesitan leña en vez de las fresas que te pide de normal. Oye, ¿ya no entra más? Ah, vale. Algo más está cogiendo. ¿A tope? Buah, lo tenemos a tope, gente. Pues nada, con esta triste noticia de que no podemos meter estos huevos, nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.